imagínate estar 18 horas sin luz, lo que significa para los hospitales, lo que significa para el pueblo de Venezuela, descomposición de alimentos que ya cuesta mucho en conseguirlo. Así que muy preocupado por la situación, además con un régimen ineficiente, que es producto de la corrupción que caímos en este momento. Y exigimos que lo resuelvan rápido porque es su responsabilidad, luego de la corrupción, luego de todo el sistema. En el 2009 ellos declararon emergencia eléctrica, en 2009, hace 10 años, invirtieron 100 mil millones de dólares en el sistema y estamos en este desastre hoy. Se robaron el dinero del pueblo de Venezuela y hoy pagamos todos la consecuencia. La mejor salida para esto es que salgan de una vez de la usurpación y la directiva. Gracias.